Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Vicencruz, soy la responsable de Naturzo y me dedico a realizar dietas naturales tanto para perros como para gatos. En este espacio os voy a hablar de los productos de Massive Paws que utilizo tanto en mis animales como en los de mis pacientes con muy buenos resultados. Así que nada, vamos allá. Hoy te presento el producto estrella para mí de esta marca. Es realmente el producto por el que yo les conocí. Y por el que investigué más sobre ellos, porque fue fabuloso. Les puedo decir que le salvó la vida a mi perra. Ella hace muchos años sufrió unas diarreas bestiales, sin ningún tipo de causa aparente, no conseguíamos que mejorasen con nada, antibióticos, antiinflamatorios, nada de nada. Entonces, gracias a Maxi Dilles, pude recuperarla. Estaba como si fuera un perro famélico, muy, muy delgada, y pude recuperarla y por supuesto, todo junto con una dieta natural. Pero estoy súper contenta con este producto, por eso desde ese momento pues siempre lo recomiendo en mi casa, lo tenemos siempre y lo recomiendo a muchísimos de mis pacientes, pacientes con diarreas, problemas pancreáticos, IBD, incluso en otras patologías que a lo mejor no parecen tan relacionadas como problemas hepáticos, epilepsia y además también lo recomiendo en animales con estrés, ya que estos tienen el intestino muy afectado. Y tenemos que recordar que el 80, el 90% de la serotonina se produce en el intestino, lo cual es muy importante. Es el producto con la composición más completa que yo he visto a nivel de probióticos. Os quiero enseñar un poquito, bueno, habéis visto que hay varios formatos, ¿vale? Tenemos dos formatos para gatos, aquí los podéis ver, uno más pequeño que el otro. Estos dos formatos son para gatos, son más pequeñitos. Este es igual que el pequeño de perros. Y luego tenemos un formato mucho más grande, que sería para familias como la mía, que son perros grandotes y que enseguida lo consumimos. Sí te tengo que decir que realmente el producto es el mismo, tanto en perros como en gatos. Es decir, que si en algún momento no consigues uno de los dos, puedes optar por el del otro, la otra especie. No pasaría nada. Vamos a ver, por ejemplo, aquí os voy a enseñar la composición. Bueno, aquí viene la cantidad de dosis que hay que darle por peso de perro. Ya sabéis que siempre es recomendable dividir la dosis, ¿vale? Por la mañana una parte y por la noche otra. Hay que tener en cuenta algo muy especial. Como esto es un probiótico, si tu perro está tomando o tu gato están tomando antibióticos, debes separarlo al menos 2 horas. Entonces, o lo separas 2 horas y lo das después, o lo que yo recomiendo en estos casos, como es algo temporal, es dar toda la dosis a la hora de la comida. Así siempre separamos para que el antibiótico no se cargue el probiótico, porque al final estos son bacterias beneficiosas, pero son bacterias, entonces se pueden matar. Aquí podéis ver toda la información del origen. Es un producto totalmente libre de aditivos, conservantes, es totalmente natural. Y aquí podemos ver un poco la composición, ¿vale? Entonces, como veis, es algo muy completo. Tiene los pediococcus, que son los probióticos, ¿vale? Serían los bichitos que vamos a meter en la flora intestinal para que regenere. Esta bacteria. El beneficio que tiene además es que es muy resistente al ácido del estómago, por lo cual aguanta mucho más y pasa más intacta al intestino. Y tiene una cantidad, como veis, muy alta por dosificación. Luego tenemos la glutamina, que a mí me encanta. Es una de las cosas que tiene este producto que no tienen muchos otros. La glutamina lo que hace es regenerar el intestino. Entonces, en cualquier patología en la que el intestino, digamos que esté permeable, que tenga agujeritos, por decirlo de una forma muy básica, este producto en 2 meses puede perfectamente regenerar ese intestino. Tenemos el MSM, que también sirve para nivel intestinal. Otras cositas, ¿vale? Como la glucosamina, el Fucus, todo esto va muy enfocado al tema intestinal. Luego tenemos enzimas, como la bromelina, la papaína, que ayudan a asimilar todo lo que comen. Bueno, cisteína, taurina. Como veis, tiene muchísimas cosas. Y aquí otra de las cosas que también me gusta muchísimo, súper importante, que es la parte de lipasa, proteasa, amilasa. Estos son enzimas digestivas. Entonces, esto me gusta mucho para animales que no digieren bien lo que comen, para animales con problemas pancreáticos, por ejemplo, ¿vale? Es muy completo. Ya os digo, tiene muchísimas cosas, todo enfocado a una mejora intestinal y por consiguiente siempre una mejora también emocional del animal, porque va muy ligado siempre a intestino, ¿vale? Y también una mejora del sistema inmune, porque en el intestino es donde se generan aproximadamente el 70% de las células del sistema inmune. Entonces, si el intestino está sano, el sistema inmune mejora.
¿Por qué digo esto? Porque puede ser un producto muy recomendable también en cualquier patología que afecte al sistema inmune, ya sean alergias, enfermedades autoinmunes, cualquier cosita que lleve, que fastidie el sistema inmune del animal. ¿Qué más cositas os puedo contar? Pues la etiqueta, igual que en los demás productos, que sepáis que también se despega, a ver si consigo encontrar esta, ¿vale? Además viene aquí como una señalización y se puede despegar perfectamente por debajo, indicaciones en otros idiomas, ¿vale? Así lo veis. Una cosa que quiero enseñaros, muy interesante, es que aquí sí que tengo un producto para enseñaros para que veáis cómo viene de fábrica, ¿vale? Porque los demás los tenía abiertos, pero este sí que os puedo enseñar para que veáis directamente cómo se abre el producto. Tiene este precinto de seguridad, pero además aquí tenemos otro, a ver que lo abra, que es este otro precinto, ¿vale? Quitando este precinto ya está el producto debajo. Este no quiero abrirlo porque así se conserva mejor, pero sí que quería que vierais este precinto, que es muy importante que esté y que está en todos los productos. Y otra cosa que os quiero enseñar que hay diferente entre el producto de perros y de gatos es el tema de la cucharita, que esto sí que puede ser diferente si compráis el producto que os he dicho antes, que podéis alternarlo. Esta es la cuchara normal de perros, ahora os la pongo junto a la de gatos para que la veáis. Vale, aquí tenéis la cuchara de perros y aquí la cuchara de gatos. Entonces, como veis, eso sí que es importante porque la dosificación es diferente. Entonces, en gatos siempre centrados en este producto, y luego si lo seguís repitiendo y comprando, ya podéis comprar este. Si por ejemplo tenéis muchos gatos, podéis usar este, pero teniendo en cuenta que está la cucharita para medir en condiciones, ¿vale? Y está la de perros, que como veis es muchísimo más grande. Entonces, esto sí que me parece que es súper importante. Siempre este producto, una vez abierto, no, no lo notáis porque no podéis tocarlo, pero está muy frío porque yo lo tengo metido en la nevera. Siempre, siempre van estos productos muy, muy bien cerrados. Ah, bueno, esperad que lo voy a enseñar. Muy bien cerrados y en la nevera, ¿vale? Y aquí podéis ver el producto. Siempre es importante agitar antes de abrir, ¿vale? Con el bote cerrado lo agitáis y ya podéis coger la dosificación que queráis. Es un polvito, se extiende muy bien, no hay ningún problema. Ya os digo, la dosis siempre de este cacito sería la mitad por la mañana, la mitad de por la noche de lo que os ponga por peso. Se lo toma muy bien, no tiene un olor desagradable para nada. Lo toman súper bien y lo que os decía, o sea, para mí es un producto pues que me ha ayudado muchísimo con la salud de mis animales. Los voy a poner aquí todos juntitos, aunque estén abiertos, pero para que lo veáis todos. Me ha ayudado muchísimo en la salud de mis animales, en mi perra sobre todo. Para mí eso fue algo vamos, maravilloso. No os imagináis lo pues frustrada que estaba ya, ¿no? No puedo hacer nada. Y esto fue mágico y desde entonces por eso es como una Biblia para mí. Le tengo siempre. Lo recomiendo muchísimo y quien me conoce sabe que lo recomiendo muchísimo, pero porque realmente merece la pena y bueno, me encanta. Por cierto, el producto empezará a darlo en pequeñas cantidades, ¿vale? Por lo que os digo, es un producto súper potente, tiene muchas composiciones, muchas cositas. Entonces, para que no haya problemas de que le siente mal, empezar con muy poquito a poco y subiendo hasta la dosificación que necesite. En algunos casos se puede dar un doble, ¿vale? La doble dosificación para que sea el doble de cantidad, pero a mí siempre me ha funcionado perfectamente una dosis de mantenimiento normal y corriente. No he tenido que utilizar en principio dosis doble. Y nada más, aquí os hago un poquito para que veáis todo el producto, como os he dicho, pero vamos, está todo visto, que me encanta, no puedo decirlo más alto, y que espero que lo uséis y que os funcione tan bien como a mí. Un saludo.